El día de hoy están celebrando la tradicional Feria del Queso aquí en Tonantzintla, Puebla. ¿Qué les parece si me acompañan a recorrer los stands y ver todos los productos que se encuentran relacionados con este lácteo? Adela Portillo, que aquí en su local tiene una gran variedad de quesos. Así que vamos a ver que nos explique un poco acerca de esto. Hola Adela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hay todo tipo de quesos, hay desde queso panela, como en este caso tenemos con chipotle, es el queso botanero, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Únicamente tiene chipotle? Chipotle y tiene jamón. Sí, y tiene también. Ya es un queso preparado tal cual. Tal igual, exactamente. Pero dijo que es un queso panela, ¿verdad? Panela. Es un tipo panela nada más preparado. Preparado. ¿Y este tipo de queso, cómo lo acostumbran comer? ¿Con galletas o cómo se come? Normalmente se acostumbra a comer como tipo botana o como o muchos lo hacen y acompañado con un vinito. Que también está la combinación con un vinito. Ah, por eso lo tienen aquí. Exactamente. Se acostumbra a tomar el vino con el queso. Del queso se pueden obtener muchos productos. Uno de ellos es el tradicional pan de queso relleno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿en qué consiste el pan que tienes aquí? Contiene queso crema. ¿Y cómo es que cocinan este pan? Pues es como si fuera un taco, se va envolviendo, va relleno de queso, ya que está envuelto, entonces sí entra al horno. ¿Y este procedimiento cuánto tiempo tarda? No, pues sí se lleva su tiempo porque todavía es un pan artesanal. ¿Y qué tipo de horno tienen? ¿Todavía lo hacen a la leña? Sí. Oye, ¿me puedes dar a probar un pedazo? Sí, cómo no. Y parte de la noche. Está súper rico. ¿Le agregan algo más que sea al queso crema o únicamente? No, únicamente y azúcar. Me sabe muy dulce. Por el azúcar. Está muy sabroso su pan, pero yo voy a comer otro pedacito. Miren, aquí sea queso crema con la pasta y azúcar. Está súper dulce. Está buenísimo ese pan, yo quiero uno. Bueno, acabo de ver algo que me llamó muchísimo la atención. Vamos a ver qué es lo que tienen de este lado, que es algo extraño y no tengo idea de qué sea. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Cuál es tu nombre? María de los Ángeles. Oye, ¿qué es esto que tienes aquí en esta olla? Esta es bebida de cacao combinada con maíz, amaranto, canela, azúcar y agua. Bebida prehispánica. ¿Es una bebida prehispánica? Ándele. ¿Y cómo es que lo preparan? Ya me dijiste los ingredientes, pero ¿cómo es que lo preparan? Compramos las tres semillas, que es el cacao, el maíz y el amaranto, los usamos por separado, en el comal de barro, luego los molemos juntos y va a salir en polvo. Ya el polvo le agrego agua, le agrego la canela y el azúcar, y por último le bato con el molinillo. Mira, la forma tradicional de tomar aquí en Tonantzintla es beber espuma. Ah, ¿qué nombre recibe esta bebida? Aquí en Cholula le decimos cacao, bebida de cacao. ¿Es algo muy parecido al chocolate? ¿Es chocolate natural? ¿Sí? Ah, ok. Vale. Entonces vas a probar cacao. Cacao. Bueno, ahora vamos a tomar el cacao, que es una bebida tradicional prehispánica. La espuma. Ahora, esta es la espuma. Obviamente, nada más tiene como sabor muy ligero. Vamos a probar ahora el cacao, que está más abajo. Oye, ¿me puedes enseñar cómo es que hace toda la espuma? Sí, es el batir el cacao. Vamos a batir el cacao. Sale, entonces, tomas el molinillo. Lo paras y le giras. ¿Así? Está líquido para que suba la espuma. ¿Así? Ándale. Ay. Van a salir muy buenos. Sí, unos buenos bíceps aquí. Ya me cansé. La batida no es difícil, pero sí es cansado. Sí, sí, definitivamente sí es cansado y yo apenas llevo unas cuantas burbujitas y ustedes ya llevan aquí toda. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarme venir aquí a batir y a probar el cacao, la bebida prehispánica. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto gran variedad de quesos, pero en este local hay uno que no había visto con anterioridad. Es ese que dice queso ahumado enchilado. Vamos a preguntarle en qué consiste. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿de qué es este queso que tienes de este lado? Este es queso ahumado enchilado.
¿Y por qué recibe ese nombre? Perdón, porque es un queso que lleva un proceso de varios días. La leche es se descrema y se deja varios días como un tipo queso añejo. Este queso se puede comer asado o sobre todo asado, se come más asado, es como si lo pusiera en un cazuelitas y rico el queso y se vende muchísimo. ¿Qué tipo de picante le ponen? Guajillo. A ver, ahí está. Ah, es más duro. Es queso duro. Se parece como el añejo. Es un sabor muy fuerte. Es un queso duro. Bueno, y como verán, seguimos con los postres. Aquí tenemos pay de queso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. Oye, ¿qué es lo que tienes aquí? Ya vi que es pay de queso, pero veo otros tipos de panes. Es pay de elote, pan de queso, pay de manzana y pay de limón. El pay de queso es estilo alemán, es con queso Philadelphia. Está súper cremoso. Está muy, muy sabroso. Oye, ¿cómo cuántos quesos utilizas para cada pay? Pues dos. Es requesón y queso Philadelphia, nada más. ¿Y le hacen algún aditamento? O sea, ¿los venden a lo mejor con mermelada o con otro fruto? Porque yo he visto pay de queso y que les ponen algún otro saborizante. Ajá, también lleva zarzamora. Hay pay de queso con zarzamora. Bueno, muchísimas gracias. Está delicioso tu pay, ¿eh? Gracias. Cremoso. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.